mujeres. A las mujeres no se le da golpe ni nada. A las mujeres se le da amor y cariño, que lo que. ¿Y tú has estado con otra mujer? Claro, tú sabes que uno es ruling y anda en la calle, pellicate, mangate los cigarros, mangate los debates, mentira. Yo estoy hablando duro, que es lo que tú quieres. O sea que tú has estado con mujeres, trío y toda esa vaina. Claro, romperle su fullín. O sea que a las mujeres les gustan eso, que les rompan su culo. No, a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios, porque yo estoy bien, gracias a Dios, y no tengo hambre ni nada. ¿No te ha pasado nada en la vida? ¿No te ha pasado nada? ¿Ninguna mala experiencia que has tenido? Gracias a Dios. La experiencia que me ha tenido, que he encontrado mis tigres por ahí, que me rompen mi culo. Hay algunos que me la sacan, algunos que me tumban el culo, yo no sé. O me lo enfrían el culo, el toto, no sé. Yo lo que sé que hay unos par de tigres, tú sabes, que andan ruling por ahí. TV, señores, aquí nos encontramos con una señorita de aquí de la Avenida España del Bajo Mundo, señor. Ella nos va a contar su historia hoy aquí en esta entrevista. Cuénteme. Bueno, la calle está buena, pero hay que saber vivirla, pues si no, la calle te vive a ti o te muere, una de dos. Ustedes saben, juidero en la calle. Bien, bien, bien. Cuéntame, ¿cómo te ha ido hoy con la picada? Más o menos ahí. Aunque yo no soy de esto. Esto no es para mí. Yo me paro aquí a charchar y fumar y vaina así, coro mío. O sea que tú estás aquí porque en la chelcha. Claro. Pero tú no estás trabajando. No, me dedico a otra cosa. Lo mío es bailar. Eso es lo mío, bailar y curarme. Ok, y entonces si un tigre se para ahí y te pide el servicio, ¿tú no se lo das? Depende, si tiene su moña así, si no, que ruede. No, porque el que se para ahí es porque tiene su moña. No, porque hay algunos que se paran es por pariguayo, que vienen a ofrecerle a uno, dice 500 pesos, 1000 pesos por un polo donde nadie, son, nadie anda en eso. ¿Y cuánto tú cobras por eso? ¿Cuánto tú cobras? Digo yo, si yo cueriera en verdad, yo cobrara de 5000 para adelante por un polvo. Oye, ahora está más. No acuerdo. Ah, por ahí es cara. 5000 para allá. O sea que ahora es cotizada ella. Claro que sí. Y pero en mi teléfono que los tigres dicen eso, que yo soy cotizada. Que me la doy, porque no sé. No, pero oye, tipo, tú no ves qué parte tú te tienes al lado, papá. Otra pregunta. Pero hoy, ¿cuándo tú has picado hoy? No, ni uno, porque yo no estoy en eso. Yo me he pasado el día entero fumando aquí. Es que yo no me explico cómo tú dices que tú no estás en eso si estás aquí. ¿Qué se puede para aquí? Esto es una área pública. Eso no tiene que ver si uno viene a cueriar, a fumar o a que lo que sea que vengan hacia aquí. Yo no me meto en nada de nadie. No es lo mío. No es lo tuyo. Tú dices que no es lo tuyo. Pero, como te sigo diciendo, por ahí pasa cualquier tigre y se para ahí y te va a llamar para que tú le des su servicio. Nada, es algo que los cueros hagan su diligencia normal. Que solo yo se lo consigo. Yo que lo que quiero un cuero, míralo ahí. Mire, me van a hacer su tranza normal. Como a ganadería, pero yo no detrás de eso. Lo mismo es bailar. Háblame de eso. Ah, pero tú eres bailarina, ¿eh? Claro. ¿Pero bailarina de qué? ¿De discoteca? Ha trabajado en discoteca, bailo, he hecho de todo yo. Salió en video y todo. Me gusta eso, lo mío, bailar. Ah, pues va a salir en mi video, ¿sí? Ah, pues tú lo que tú bailas de dembow y esa vaina. Lo que sea. Oh, uno nace para algo. Hay que aprender de todo en la vida. Uno no sabe de qué uno va a vivir. ¿Y cuánto te dan a ti por cada video? Depende, 5000, 6000, depende cuánta coreografía hagamos, en qué lugar, en qué tenemos que ir, porque depende de la vestimenta, todo eso lleva mucho proceso, verdad que sí. Ok, una pregunta, ¿y cómo que te gustan los tigres? Cuéntame. ¿Cómo me gustan? Me gustan como Dios me lo mande, hermano. Bonito, feíto, con cuarto, sin cuarto, como Dios me lo mande, que sea bonito, que siga bueno, me sea fiel, y ya. Es picante, muy picante ella, y mira lo sexy que ella lo hace. La verdad que sea picante el tigre. No está fácil. Ahora, eso es lo que yo no me entiendo. Ella me dice a mí que ella se para aquí y que ella no está cuereando. Ella me dice que no está cuereando. Y entonces yo le digo, bueno, pues si se para alguien ahí a pedirle el servicio, ella tiene que dárselo porque ya está aquí. No, no obligado.
Porque depende, el cuero se conoce por su maleta. Y yo no ando cuereando. A mí mi vida no es la mía es mi bailar, sentarme aquí a fumar y curarme con todo el mundo que cruce por ahí. Y ya, esa es mi vida. Y me dijiste que no tienes familia, me dijiste. Oh, eso sí, yo tengo bastante, pila. Pero a mí me gusta vivir lejos de ella. No, no te digo, no me prefiero a familia, tío, ni nada. Yo digo hijo, esposo. No, en este momento no tengo nada, gracias a Dios. Sola como la mala rey. Ella iba a subir a Rulay, señores. Para lo que sea. Otra preguntita. ¿Cómo que te gustan los tigres? Que me lo sepan hacer. Porque el tamaño no es el que habla, es que hay que te lo sepan así y te la sepan sacar. Porque hay alguno que puede tener un huevote y viene un palomito y lo tiene chiquito y te la saca. No es el tamaño el que habla, es que sabe lo que usar. Ey, ey, está fuerte ella, oíste, está fuerte ella. ¿Y la morena? ¿Ya qué dice la morena? La morena está sexy. La tiene afuera ya. Ey, está fuerte. Está fuerte la morena. Pero ven, echa para acá, echa para acá, morena. ¿Y qué es lo que tú dices? Cuéntame. Casi me puse un ojo. Cuéntame. Una pregunta. ¿En cuánto tú me rompes este chamaquito? Barato, De gratis. ¿De gratis? ¡Uepa! Estamos fríos aquí. Ya ustedes saben, estamos aquí fríos con Guille TV. Realmente la mami chula está toda la vaina, así que se le puede hacer un lío, de verdad, Estamos nerviosos, Entonces, ¿cómo le llaman a ese? Ese es Jerry Carl, un artista urbano. Mucho gusto. ¿Te gusta el menor allá? ¿Lo quieres romper a ese? Así no, menor, vaya para acá, ven acá, menor. Wey. ¿De qué tú quieres que te cuente? Cuéntame de todo, tu vida. Bueno, de mi vida no hay que contar mucho. Entonces tú me dijiste a mí que usted dedica a la música, al baile y la vaina. Eso lo mismo. Tírame un pasito. ¿Cuál de todo? Un pasito de dembow. Padre amado, pues esta mujer se la sabe. Y ella, ¿qué es lo que dice ella? Ven acá, morena. Morena, ven, echa para acá, ven acá. Cuéntame, ¿y tú? ¿Cuánto tú te has buscado hoy? Oye, no me he buscado ni uno, pero si aparece un cotimito ahí, yo le rompo su cabeza. ¿Usted sabe cómo es que lo que huele la película de hoy? ¿Pero cómo su cabeza? Oh, de granada en el bolsillo, hasta a ti también. ¿Sabes cómo que andamos? Pero que tú estás bregando mal, tú nada más estás bregando de bolsillo. Claro, pero tú sabes que esto no. Y el bolsillo, sí, pero el bolsillo. No andamos en película ni nada de eso, andamos en hoja de verdad. Oye, ni Roche anda en película ahora mismo, Uno lo que anda Chucky desde Guay, tú no sabes, fogón de 27, de los Mina 22, para todos los lados, ruling con una mango piña, usted sabe cómo es. ¿Y tú no has picado nada hoy entonces? Ah, pero si aparece un cotimito, el que Dios es que sabe ahora mismo. Ahora mismo yo no tengo ni uno y ahorita está, tú supiste. ¿Y cómo que te gustan los tigres a ti? ¿Cómo que te gustan? Oh, pero hay un par de tigres aquí, si no me gustan eso, yo mejor cojo una mujer que hay aquí, ¿verdad? ¿Te gusta Jerry Carl? Claro. ¿Qué es Jerry Carl? A mí lo que me gusta es el de granadores, para yo desgranar su culo. Él te lo desgrana, él te lo parte en dos. Es verdad. ¿Y qué es lo que? ¿Cuál es la película de hoy? ¿Cuál es el sistema? Cuéntame, ¿qué es lo que es hoy? Cuéntame tú. No, cuéntame tú, porque estamos en divareo ni nada de eso, y no veo los cuartos ni nada de eso. ¿Qué es lo que? ¿Es verdad? Claro, porque estamos hablando mucho en verdad y vamos para YouTube. A Rochi, para que vean que lo que es, que cuando el que lo van a soltar, tú sabes que uno está loco para echar un polvito con él, pero él es que tiene su cuarto y se lo da a otras mujeres por ahí, a uno que para igual ya viene para acá a roncar con uno, tú sabes cómo es, que lo que es. ¿Y desde qué hora tú estás aquí? Yo, casi ahora mismo llegué yo, hace par de minutos. Ah, no, pero todavía tú estás viendo, o sea que todavía tú tienes el día entero y la noche entera para buscarte tu cuarto. Ya, lo que es para uno, Dios que sabe ahora mismo.
Nadie sabe si me encuentro una moya por ahí. O que dice, tú vete para tu casa, moren, y me pasa dos papeletas ahí. No voy para mi casa, con Dios tú sabes cómo es. Depende de la bacanería, cómo yo te trato, ni así, papi. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la película de hoy? ¿Cómo que te gustan los tigres, en verdad? Oh, los tigres, bueno, que me den mi cuarto, que se vean bien, tú sabes. Ya, ah, bueno, a ti te gusta. ¿Y cómo te gusta que te traten los hombres? Oh, que me traten bien, que me traten con mi cuarto. Tú sabes que yo ando hasta en mi cuarto. Yo pagándome mi cuarto, me están pagando bien. Pero esta mujer nada más habla de cuarto, señor. En ese... ¿Tú haces dúo entre mujeres? A las mujeres yo lo que les rompo su culo y le da su cuarto y ya. Eso es lo que se le da a las mujeres. A las mujeres no se le da golpe ni nada. A las mujeres se le da amor y cariño, que lo que. ¿Y tú has estado con otra mujer? Claro, tú sabes que uno es ruling y anda en la calle, pellicate, mangate los cigarros, mangate los debates, mentira. Yo estoy hablando duro, que es lo que tú quieres. O sea que tú has estado con mujeres, trío y toda esa vaina. Claro, romperle su fullín. O sea que a las mujeres les gustan eso, que les rompan su culo. No, a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios, porque yo estoy bien, gracias a Dios, y no tengo hambre ni nada. ¿No te ha pasado nada en la vida? ¿No te ha pasado nada? ¿Ninguna mala experiencia que has tenido? Gracias a Dios. Oh, la experiencia que me ha tenido, que me rompen, que he encontrado mis tigres por ahí, que me rompen mi culo. Hay algunos que me la sacan, hay algunos que me tumban el culo, yo no sé. O me lo enfrían el culo, el toto, no sé. Yo lo que sé que hay unos par de tigres, tú sabes, que andan ruling por ahí. ¿Algún día ha venido alguien aquí que tú le has brindado el servicio y después que tú le brindes el servicio se ha querido ir sin pagarte? Tú sabes que hay algunos pariguayos por ahí, algunos palomos, pero tú sabes que uno es más duro que ellos y ellos no pueden hacer eso, no anda de desacato. ¿Va a dejar roncar? ¿Y si se quiere y si se quiere ir después que tú le hagas el servicio sin pagarte, qué tú le haces? No, le meto el pegüeso por ahí. Oye, por lo mío, después que yo singue, de que se va en mi cuarto adelante y no singue. Es una asesina la mujer también. Mi cuarto adelante y no singa. O sea que hay que pagarte adelante a ti. Págame adelante, o fino no singa. Y si se le enfría el huevo y dice, morena, y no le da la gana de pagar y me da lo que sea. Y yo tengo mi cuarto ahí, yo soy menor, yo lo puedo meter preso y de todo. Dile tú. ¿Ella es menor? Yo no sé, ¿no? Él me echó un polvito anoche sabiendo que yo tengo 14 años y no le paga uno ni nada. Y me cubrió también, lo que me dio son 500 pesos. Anoche, como que 500 pesos corre, es un cubiador. La cubiaste. Yo lo que soy moto menor que ando transportando aquí, buscando a mi... La, mi amor, dale un mensaje a las menores de ahora que están subiendo. No, lo que las menores es lo que andan atrás de su cuarto, pero en verdad ya no me está gustando las menores, porque las menores yo he gastado demasiado cuarto en las menores. Imagínate bélico que no corre. Y a los pariguayos se le quieren dar de uno. Y uno queda a su cuarto. ¿Cuál diente, mamá huevo? Suelta eso. Que si es plata, que tú tienes los dientes, sonríe. No, aquí lo que nos buscamos los cuartos fríamente. Yo soy presidente de la ruta aquí en la Avenida España. ¿Me entiendes? Aquí las mujeres, las que desafinan, uno las saca de una vez. Porque aquí viene hay un par de mujeres malocuritas que vienen a robar y a atracar. Entonces, sabes que calientan la zona, el pedazo. Y uno lo que está buscando es su cuarto aquí. O sea, que está en el control de aquí, de la Avenida España. No, yo no soy control. Yo soy presidente de Ruta de Motoconcho. La ruta de Motoconcho, y uno, esas mujeres que quieren hacer desorden y vaina, uno las saca, porque hay muchas que son ladronas. Y las que son ladronas no las queremos aquí. Entonces, ok. Una vaina, se me empleito. Imagínate que tú vengas a buscar una mujer aquí, ellos te van a hacer un servicio, y que te cojan el celular y te lo roben. ¿Qué tú vas de mala manera a romperle toda la vaina? El que anda joseando no le gusta que relajen con su sudor, ¿ves? Y uno, como anda haciendo su diligencia, ¿ves? Él siempre para activo en esa esquina. Todos los días que usted pasa, usted lo encuentra en esa esquina, en la Avenida España. Pero usted le llega, porque él, cada vez que uno hace su robito, él está activo full, le llega, te veo. Y cualquier cosa que yo traigo lo mío, yo lo que le voy a dar es a él, porque él es el que está desafinando aquí y trayendo los cueros para que robe. Aquí esta delincuencia lo tiene este tipo. Señores, mírenme aquí en la Avenida España, está... Aquí estoy con estas dos mami, estuve con estas dos mami entrevistándolas, me contaron un poco de su historia, pero las mujeres están a todo aquí. Ella, hay una que se va a despedir con un pasito. Dale. Para la musiquita ahí. Jerical, ven, cántale. Ven, tírale un... Sí, tírale un verso, ven. No,
vamos a ver. Entré yo. ¡Vamos, vamos! ¡Wey, wey, wey! ¡Ay, Dios mío! Dale, tú no bailas, menor. Dale, tú. Túmbalo. Ya, ya. ¡Ey, ya! Despedimos esto ya, señores. Ya. Guille TV, aquí en la casa, aquí en la Avenida España, señor.